En agosto, Bolívar recuerda a un hombre con mucho cariño y admiración. Un dirigente que se ha vuelto inolvidable por su paso por la vida, pero en especial por su enorme dedicación a este tradicional club del fútbol boliviano. Mario Mercado Vaca Guzmán nació el 16 de agosto de 1928 en la ciudad de Asunción, cuando su padre, de nacionalidad boliviana, ejercía la función de embajador en Paraguay. Ya en el país, mostró en su niñez y adolescencia una faceta inquieta y llena de sueños y objetivos. El fútbol lo atrapó jovencito y Bolívar se convirtió en una pasión que pintó después de celeste su vida. Llegó al club por invitación del entonces presidente Fernando Rivera Merubia, allá por 1964. Guillermo Monge hizo el primer contacto. Empezó como dirigente de las divisiones menores, pero escaló rápido y pocos años después se convirtió en presidente del club. Desde entonces le dio un gran impulso al equipo celeste y generó, con su trabajo y sus ideas, un emprendimiento que cambió la historia de la institución y del mismo fútbol boliviano con una fuerte influencia. En victoria y en derrota, siempre el celeste ha flameado. Yo tenía la costumbre de sentarme en el estadio antiguo, casualidad, en el lugar donde iban los dirigentes de ese entonces, el Bolívar. Y como me veían en cada partido, entonces Guillermo Monge un día me invitó a que, si quería, estar en el directorio, obviamente, ¿no? Entonces me parece que a los pocos días hubo reunión de directorio y ahí lo conocí a Mario. Fue precisamente en una tarde de inquietud donde me enteré de una asamblea del Club Bolívar que era en la calle Indaburo, y fue cuando yo me animé a ir solo a una de esas asambleas. Terminando la asamblea, me acerqué a Mario, yo todavía bastante joven, debí tener unos 22 años, 23 años. Me acerqué y le dije, quisiera pertenecer a la institución, y fue de esa forma que Mario me dio mucha cobertura, pensando en que la institución debería también tener gente joven. Mira, yo el año 76, a raíz de una invitación de un enorme stronguista que fue jefe de la dirección jurídica de la alcaldía, el doctor Díaz Romero, muy amigo de Mario, él me invita a trabajar en la alcaldía y ahí lo conozco a Mario, en esas lides laborales, digamos. Éramos tres hermanos y los tres teníamos eso en común, un fanatismo total por el fútbol. Entonces nos fuimos, mi hermano Armando, a Montevideo a estudiar Derecho Internacional y mi hermano Rolando y yo a estudiar en La Plata, Ingeniería. Y bueno, ahí fuimos a estudiar en la universidad, pero también fue nuestra universidad del fútbol. Entonces, bueno, estábamos en un nivel muy bueno de fútbol y ahí los muchachos Ascui le habían dicho a don Mario, ha venido don Mario y le ha dicho, mire, hay un ingeniero que sabe mucho y que ha llegado de la Argentina y es un fanático bolivarista. Entonces Mario le dijo, ¿dónde está? Porque Mario era así, inmediato. Hay un jugador en Salta que, ¿cómo es alto? Ah, bueno, ¿cómo se llama? Carlos Aragonés, hay que traerlo. Entonces tenía eso Mario y lo mismo, bueno, con los dirigentes. Hay un dirigente que sabe, hay que traerlo. Entonces me llevaron al Bolívar y fui. Entonces ahí conocí a Mario. Desde que yo lo conocí, siempre ha estado muy interesado en formación de jugadores, en ayudar a los jugadores jóvenes
que venían aquí a probarse, y obviamente nunca se olvidaba del primer plantel, ¿no? El Mario lo tenía presente, el primer plantel, yo le puedo decir las 24 horas, ¿no? Porque usted nunca sabía cuándo lo iba a llamar, a qué hora iba a ser, pero uno iba con gusto. Aceptaba la vida como un desafío, todo para él era un desafío. Entonces, cosa que hacías, siempre te decía, pero ¿estás seguro de ganar? ¿Estás seguro qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, y en ese aspecto Mario también era muy humano, muy asequible a todas las clases sociales, porque, como recordarás, él también trabajaba con una empresa minera, donde se requiere también mucha disciplina y mucho carácter para trabajar con ese tipo de gente, y Mario era espectacular en esas cosas. Mario era un hombre que le encantaba los lobbies y era un concertador. Al contrario de lo que alguna gente aparentaba él ser, por decir de alguna manera, que tomaba decisiones solo, no es verdad. Era un gran concertador. Él te podía llamar a las 11, 2 de la mañana para preguntarte qué opinaba sobre el determinado tema que íbamos a tratar en directorio. Y ahí iba con una idea más o menos concertada, diría yo, para que en la reunión de tanta gente nos pongamos de acuerdo. Yo lo tuteé de entrada, cosa que era muy rara en el Bolívar, porque don Lothar, don Lauro, todos le decían don Mario. Y yo de entrada le decía Mario. Y hicimos una muy buena relación, porque cuando llegué me empezó a tomar examen, entonces me preguntaba de todo. Y cuando después de un tiempo se dio cuenta que yo sabía, entonces, pero que yo no era muy posible que me quede mucho tiempo, porque yo a la sazón ya era gerente en la Philips. Y había otro gerente en la Philips que era del directorio del Bolívar también, don Waldo Rodas Videa. Y entonces éramos dos bolivaristas. Entonces don Mario, para asegurarse de que no me mueva del Bolívar, hizo una cosa que no hacía muy comúnmente y me nombró vicepresidente del Bolívar a los 2-3 meses que estaba yo en el Bolívar. Entonces ahí ya me vi muy cercado y tuve que arreglar mis labores profesionales con mis obligaciones con el Bolívar. Entonces yo lo tomé muy en serio y nos reuníamos 2-3 veces por semana al mínimo con Mario. Soñador, sin duda, enamorado del Bolívar, visionario, sí. Quería siempre un Bolívar que vaya delante de, que siempre esté opinando como institución fortalecida y obteniendo los mejores puestos, por decirte de alguna manera, pero obteniendo títulos, ¿verdad? Y competir en las mejores lides. Mercado le dio una dinámica especial al directorio del club. Invitó a importantes personas y con ellas emprendió una tarea fructífera para engrandecer la entidad deportiva. Uno de sus principales objetivos fue ver a Bolívar en lo más alto del fútbol nacional. Por tanto, armar buenos equipos fue otra de sus características. Muy contento por el triunfo tan justificado, porque evidentemente aquí ganó el Bolívar en Fortaleza, jugando gran fútbol. Y dando ese triunfo a los bolivianos, espectáculo de honestidad, de entrega, dedicación y de hacer bien las cosas. ¿Cómo recibe este nuevo título de Bolívar? Dios mío, ya no sé cuántos títulos tenemos. Ahora tenemos una tarea difícil, la de prepararnos adecuadamente, si la parte impositiva nos permite, para representar a Bolivia dignamente. Y este triunfo dedicado a todo el pueblo boliviano, sobre todo a esas ciudades pequeñas, esos pueblitos alejados, donde realmente están escuchando esta transmisión, las transmisiones de radio están vibrando con ese triunfo del Club Bolívar. A ellos también les dedico el triunfo. Conversaba y me dijo, vamos a intentar, con un tiempo más,
de mejorar el lugar donde están los chicos, porque se entiende que para que un jugador se sienta realmente a gusto hay que darle unas ciertas comodidades. Y él, desde las primeras conversaciones, charlas que teníamos, él me decía, no decía yo, él decía: el Bolívar tiene un gran objetivo de llegar alguna vez a Tokio. Usted sabe, en esa época las finales de los Juegos de Libertadores se jugaba en Tokio. Él quería el mejor partido del Bolívar en Tokio. Quería la final de la Libertadores. Y él decía: vamos a llegar. Entonces, en ese su afán, siempre se procuró tener equipos de alta competencia. El sueño de siempre. Nuestro sueño es ser campeón de Copa Libertadores de América. Y eso lo vivimos desde la época de Mario, evidentemente, conformando los mejores planteles, con los mejores jugadores y los mejores técnicos. Y en ese sentido hemos ido avanzando, se ha avanzado bastante. Y felizmente hoy en día tenemos a Marcelo, que tiene la misma visión. Lo más importante fue que dirigentes tan preclaros como Mario Mercado, como Rafael Mendoza, como el propio dirigente del Always Ready, Marañón Zárate, se inventaron la liga. Y Bolivia tuvo liga. Pero lo increíble es que hoy día la han matado a la liga. Cuando España tiene liga, Inglaterra tiene liga, Argentina tiene liga, Ecuador tiene liga, todos tienen liga, ¿no?, del fútbol. Y ellos, que tan preclaros, ya habían hecho la liga. Y que realmente le dio un empujón al fútbol boliviano la liga, ¿no? Y ahora hemos deshecho la liga. ¿Qué hubiera dicho Mario Mercado? Ellos se habían imaginado o habrán visto en algún lado, y este es el modelo que debemos seguir. Y lo hicieron, lo pusieron, y en 1977 empezó a funcionar la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, que realmente fue lo mejor. Para el fútbol de entonces, y no quepa la menor duda, ya era un visionario. Ya las tenía las cosas claras de lo que el fútbol allá de la... del 2000 para adelante iba a venir. Él ya lo había visto con anterioridad, y es por eso que viajaba a Sucre cuando falleció, en procura de cambiar ese fútbol que ya venía menos, que tenía muchos problemas, y él, de manera visionaria, ya había visto que ese fútbol iba a sucumbir con el tiempo y que había que plantearse modificaciones en el mismo. Entre sus planes también estuvo la infraestructura deportiva. En 1972 se fijó la meta de construir un estadio propio del club en la zona de Tembladerani. En 1976 se estrenó este escenario deportivo, el que después llegó a albergar importantes partidos internacionales, incluso de la selección nacional. Construyó Tembladerani. Mira, fue colosal esa obra. En un lugar como ese, estuvimos todavía ya jovencitos nosotros, en la Challa, con Guillermo Monge, etcétera, con Javierito Ortuño, con esta gente, con un gran equipo de profesionales, ingenieros y técnicos, para hacer el muro y luego después levantar lo que fue las estructuras del Tembladerani, que entre paréntesis no dejó afuera una copa, ¿no?, internacional. Ese fue uno de los sueños logrados por Mario. Era un terreno vacío, y cuando llovía se volvía un charco de agua. Y Mario ya soñaba eso, decía: acá vamos a hacer nuestro estadio, aquí lo vamos a hacer.
pasó el tiempo y se estaban metiendo mucho los vecinos, estaban quitando espacio. Entonces, me acuerdo, fue una sugerencia de Guillermo Monge el cercar lo que nos quedaba de nuestro terreno. Y ahí el directorio tomó parte nuevamente, y Mario obviamente fue el primero. Se logró cercar lo que era la cancha. Posteriormente se sembró el ray gras. Y él, si no me equivoco, él las semillas, no me acuerdo si las trajo de Estados Unidos o de Alemania. Y cuando empezaron a brotar ya los primeros, Mario le echó una revolcada ahí en la cancha de fútbol, pero con una alegría que una vez más nos contagiaba a todos. Nosotros en esa época, usted se debe acordar, en nuestro estadio, en la esquina de la curva sur, ahí había el busto de Libertador, Simón Bolívar, ¿no? Y como estaba medio construido, ahí se puso unas banquetas, unas sillas donde se sentaba el directorio. Y el que siempre estaba ahí era Mario. Y más arribita, lo que después se volvió un depósito, ese era el camarín de los jugadores. Mario llegaba y entraba al camarín. Por lo general hablaba con cada uno de los jugadores, y de esa esquina veíamos el partido. Y cuando llegó el día de la inauguración, bueno, usted sabe, yo estuve ahí cuando llevamos la primera piedra, ¿no? Lo que hicimos ahora en el nuevo estadio. Y cuando se inauguró, era una fiesta, pero era una fiesta íntima que sentíamos todos los bolivaristas. Mario irradiaba un orgullo de lo que él había hecho, porque en esa época, Gustavo, fuimos el único equipo de Bolivia que tenía su estadio propio, ¿no? Y Mario, me acuerdo mucho, entró a la cancha como era su costumbre. Por fin el Bolívar tiene, no me acuerdo si dijo, tiene esa hermosa cancha o el estadio. Pero fue una alegría tan grande que nos contagió a todos. Mercado fue también alcalde de la ciudad de La Paz entre 1975 y 1978. Fue la época en que le dio un gran impulso al club con su estadio de Tembladerani, y también apoyó a su tradicional rival deportivo, The Strongest, para que en los terrenos que tenía en Achumani se consoliden los cimientos del hermoso complejo deportivo que tiene hoy el club gualdinegro. Sin embargo, pese a las recargadas funciones que tenía, no descuidaba a Bolívar. Incluso algunas gestiones y negociaciones del club las hacía desde su despacho municipal. Primero visionó muy bien lo que él pretendía hacer de la ciudad de La Paz como alcalde. Hizo unos trabajos extraordinarios de infraestructura, de canalización, de mejoramiento de barrios, en fin. Pero paralelamente estaba pensando en el Bolívar, ¿no? Paralelamente él se daba tiempo. Fue el tiempo además en el que se hizo la construcción de Tembladerani. Fue el tiempo en el que, como te comentaba, pensaba en el deporte en general, en particular en el Stronger. Con don Rafa Mendoza ayudó mucho para que tenga el complejo, como alcalde, él nos ayudó mucho.
se preocupaba igual. Cuando Mario era alcalde, a veces la gente subalterna de la alcaldía, la secretaria, cuando uno iba, que no, que tiene que esperar, que si tiene entrevista, a Mario le decíamos, señorita, dígale que está fulano de tal. Mario salía, nos recibía, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos que definir o conversar? O sea que Mario en todo momento, por más ocupado que hubiera estado, posteriormente, por más enfermo que él hubiera estado, nunca le restó, nunca le restó un tiempo para recibir algún jugador o algún dirigente, aunque sea para saludarlo y decir que vuelva más tarde o mañana, ¿no? Mario en eso ha sido siempre muy especial. Y sabes, cuando terminaba un partido y era importante y habíamos ganado, él sí se alegraba por la afición, por los hinchas, por la dirigencia, por los futbolistas, por los actores del fútbol, pero siempre dedicaba el triunfo a las poblaciones más lejanas. Decía él, ellos son los que necesitan mayores alegrías. Entonces pensaba en el país. Y como gran emprendedor y visionario, que era obviamente empresario, político inclusive, amaba su país e hizo muchas obras, muchas obras. Sus sueños eran permanentes de hacer. Decía, apenas termina un hecho, yo quiero volver a hacer otra vez, tener el mismo corazón, las mismas ganas de seguir trabajando. No paraba el hombre, no paraba. Ayudó a San José, ayudó a Potosí. ¿Cómo fue la relación de Mario Mercado con el periodismo? Era un dirigente especial, a veces difícil de entrevistar cuando estaba en sus oficinas de Musa, allá en la calle 20 de Octubre. Serio, imponente y poco locuaz. Así se mostraba con la prensa, que a veces lo esperaba largas horas para tener de él una declaración. Pero también tuvo periodistas cercanos, con quienes compartía ideas de fútbol y decisiones que siempre iban en buena dirección. Entre los jóvenes periodistas que tuvieron la ocasión de entrevistarlo con frecuencia estaba Ramiro Camacho, un hombre de televisión. Era un hombre muy especial, Mario Mercado. Mario Mercado podía aceptar sugerencias, aunque en el fondo le salía ese ego de que él era el presidente Bolívar y él tomaba las decisiones. Y voy a pintar de cuerpo entero a Mario Mercado. En una oportunidad, yo era bastante joven, y fuimos a la práctica del Club Bolívar. Llegamos a eso de las 11:30 y apareció el presidente Mario Mercado, nos saludó a cada uno de nosotros. Hola, hola, decía Mario Mercado. Y habían dos jugadores paraguayos que habían llegado unas 24, 48 horas antes, pero malos los paraguayos, malos. Yo me acerco a don Mario con la confianza que tenía por ya el tiempo que había trabajado. Le digo, don Mario, le dijo, ¿cómo es posible que traiga estos paraguas malos? Dijo. Y utilicé ese término, ¿no? Estos paraguas malos. Y Mario me retó. Mario me dice, ¿y usted pone plata en el club? ¿Usted pone un peso en el club? No, don Mario, le digo, pero me parece que los dos paraguas, era un arquero y era un central o mediocampista, no recuerdo ni siquiera ni los apellidos. Pero era malo, che. No daban pie con bola. Y los jugadores de reojo los miraban a los paraguayos que habían llegado para reforzar la Copa Iberoamérica. Y don Mario me tiró una reta de esas que me llevé, ¿no? Y callado ya, ni me aceptó una nota ni nada, ¿no?
Y en la salida hicimos, regresamos nuestras notas. Al día siguiente, vuelvo a la práctica del Bolívar, y Oscar Montes me dice, eres un maldito, me dice, ¿por qué? Le digo, ¿cómo le vas a decir eso a Mario Mercado que los paraguayos eran malos? ¿Por qué? Porque los paraguayos ya no han venido. Los había cesado en funciones a los chicos. Y eso a mí me quedó como una anécdota con Mario Mercado, ¿no? Para parafrasear cómo era Mario, una persona muy seria. Conversaba con nosotros, pero siempre había esa postura del gran presidente de Bolívar. Desde que entró al fútbol, en una época en que las condiciones eran diferentes, porque el deporte todavía navegaba en aguas del amateurismo, empezó a trazar líneas para cambiar el rumbo y manejar ideas para no quedar rezagados con relación al fútbol de otros países en la región. En este plano, no solo compartió esas ideas, sino que empezó a trabajar. Trajo a futbolistas destacados del exterior, también entrenadores, que le dieron otra fisonomía a Bolívar. Mario era una persona realmente, en ese sentido, espectacular. O sea, era una persona que tenía mucha visión de lo que debía hacerse para conocer cómo debía ser el fútbol, cómo debería manejarse. Recordarás también que los técnicos que trajo son técnicos que innovaron un poco el fútbol. Ahí lo tenías a Shevchenko, después vino Haberger, que también llegó a ser técnico de la selección. Y Mario tenía la visión totalmente clara, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui un viaje a la Argentina por temas profesionales, y justo en esa época estábamos buscando un director técnico, y Mario me llama y me dice, a ver si ves, encuentras algún técnico, y me avisas inmediatamente, pregunta algo, a ver qué sabes de Pastoriza. Y bueno, lo ubiqué en la Argentina a Omar Pato Pastoriza, y en ese momento sí pudo comunicarse Pastoriza con Mario, y como era Mario, resolvió rápidamente su contratación. Esa negociación con el Pato Pastoriza la hicimos en una pizzería donde vino también su preparador físico, que era de arqueros, era Sirrincione, me acuerdo bien. Y las cosas las resolví así, con un telefonazo, con una llamada. Él fue el que pensó cómo iba a ser la liga, y todavía me acuerdo de una reunión donde dijo, saben, ya nos hemos cansado de jugar en estas clases de competencias tan anodinas. Tenemos que viajar al exterior, tenemos que hacer competencias internacionales. Y entonces era, como te digo, un hombre en el fondo fue un gran hacedor de ideas, de obras, de cosas, que amó y se enamoró del Bolívar, es verdad. Era un enamorado del Bolívar. Pero a través de ese su enamoramiento, era un gran enamorado y patriota de Bolivia. Amaba el país y quería dar él los mejores aportes. Decía, el deporte es una parte, una cualidad de los hombres, de la juventud, de la niñez, para ser personas mejores. Que cuando nos clasificábamos a lo que hoy es la Libertadores de América, era más bien una preocupación grande, porque los clubes no recibían un solo centavo, ¿no? Y había que mejorar, obviamente, había que mejorar el equipo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, nos agarró un día, nos invitó a hablar a Guido y a mi persona, y nos pidió que vayamos a Buenos Aires. Me acuerdo muy bien, era para contratar al arquero Cibarelli, no sé si usted se acuerda de él, que fue un muy, muy buen arquero. Y Mario nos dijo a los dos,
obviamente ustedes sabrán cómo arreglárselas. O sea que no era que uno pedía el club, le de cada uno, tanto Guido como yo, nos las hemos arreglado económicamente, le digo, ¿no? Fuimos, lo ubicamos, charlamos, después de haber hablado con otras personas, con Cibarelli, bueno, y tuvimos la suerte de contratarlo. Él vino aquí, resultó un arquero muy bueno. Esos comentarios, y lo hago, que Mario en su cabeza siempre lo tenía al Bolívar, ¿no? Y siempre buscaba algo nuevo, algo diferente. Usted se debe acordar que antes nuestra polera era, cuando yo llegué, era celeste y el corto era azul, ¿no? Azul oscuro, ¿no? Pero un día en directorio dijo, no, me gustaría verlo de celeste entero a mi equipo. Ahí fue cuando cambiamos la vestimenta que tiene ahora. Mario nos ha enseñado que el Bolívar no es, al Bolívar se lo hace y se lo va haciendo día a día, con esfuerzo, con dedicación, ¿no? Como una obra artística, así se lo hace al Bolívar, como él nos ha enseñado que hay que hacer. Y que hay que hacer jóvenes que quieran al Bolívar, y hay que hacer estos campeonatos, estas copas, por ejemplo, que te hacen ganar? Niños. Porque cuando los niños van detrás de los ganadores, y entonces, ah, el Bolívar, entonces todos los chicos son bolivaristas. Perdemos 5 años y aparecen los otros y se vuelven de ellos, y entonces es una cosa que hay que hacer y hay que hacerla funcionar. Entonces hay que formar gente, ¿no? Y ser como Mario, ¿no? Seguir trabajando más allá del logro. Mario no vivía para el logro. No, él vivía para hacer, pero no para el logro, porque entonces el que solo busca el logro, y de cualquier manera, entonces pierde todo el sentido que tiene la vida de buscar, de pelear, de lograr, de hacer, ¿no? Y hacer cosas, ¿no? Para, ¿no? De lo fantástico del ir, y no solamente pensar en el llegar. No es el logro, digamos, ¿no? Sino lo hermoso que es ir, hacer. Y entonces eso nos enseñaba Mario, y eso hemos aprendido de Mario. Bueno, el sueño de Mercado, yo creo que tuvo varios sueños, algunos cumplidos. Primero, quiso hacer una institución muy fortalecida, con una buena infraestructura y que sea autosostenible. Una de sus últimas actuaciones fue presentar una famosa tarjeta del socio, donde pedía que todos nos asociemos. Dábamos cuotas, sí, pero no era suficiente. El Bolívar se sostenía con ingresos propios cuando tuvo, por ejemplo, e hizo el Gran Centro, ¿no? Entonces se alquilaban locales comerciales, hubo un ingreso interesante, pero no era suficiente. Y entonces había el aporte de los socios, de los amigos, de los íntimos del Bolívar y del Mario. Cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, aportábamos mes a mes. Qué sé yo, faltaba para la planilla y Mario decía, a ver, vayan a descontar una letra, ustedes que son los que menos tienen, de, qué sé yo, 20.000 bolivianos, vayan y descuenten. Y aportes de los amigos y obviamente de Mario, ¿no? Entonces él quería ser una institución fortalecida. Fue un sueño. Mercado siempre reflejó un carácter fuerte y firme. Era de esos hombres que defendía su posición a ultranza. Así lo recuerdan quienes lo conocieron. Sin embargo, lejos de los actos públicos o reuniones de fútbol, mostraba una faceta más humana, más condescendiente y amigable. Era ocurrente, bromista y a veces juguetón con sus amigos o personas cercanas a él. Recuerdo una conversación en su oficina donde
me dijo, quiero confesarte algo. Me hubiera gustado que trabajes conmigo en la empresa, nunca quisiste. Pero en las turbulentas reuniones que teníamos a veces en el Bolívar, cuando te veo ingresar, se me calma el alma, porque sé que va a entrar una persona que va a saber conciliar las ideas. Y en ese tiempo yo estaba muy comprometido con una vocación pública de hacer política. Él era político. Y me dijo, hazlo. Te conozco. Antonio, me decía, te conozco. Pero hazlo como lo haces aquí en la dirigencia. Hazlo con honor y con decencia. Fueron sus palabras y su consejo. Y seguí su consejo. Yo durante los primeros años lo gusteaba a Mario, ¿no? Y un día de estos donde, no me acuerdo, estábamos en un entrenamiento antes de un partido y él me dijo algo parecido a lo que usted me acaba de decir. Me dice, Lothar, a ti te encuentro en todas partes, me dice, ¿no? Aquí, allí, en todo. Así que ya dejémonos de macanas y dejate ya de don Mario y don Mario, ¿no? Yo soy Mario Mercado para ti. Y se acabó el asunto. Eso le hace ver que Mario observaba quiénes estaban cerca, ¿no? Sí, él me dijo que era muy acelerado, que para muchos cosas era muy acelerado. Entonces me dijo, en el fútbol hay que ser tranquilo, me dijo, hay que pensar para decir las cosas. Entonces a veces yo también era muy impetuoso, sigo siendo muy impetuoso, y entonces él me pedía a veces tranquilidad, ¿no? Después ahí, a ver, entrevistarlo a Mario Mercado era toda una odisea. Tenía una secretaria, una señora, que era realmente, muy dictadora la doña, ¿no? Entonces nosotros íbamos a Emusa, nosotros ahí a la oficina de Mario Mercado. No está, no va a atender a nadie. Y decíamos, señora, ¿nos podemos quedar allá en el rinconcito? Por ahí sale don Mario en algún momento y nos va a atender, ¿no? Decíamos nosotros. Y efectivamente, media hora, 45 horas después salía don Mario. Don Mario, decía, ¿nos puede atender un ratito? Decía, ya, vamos, ya, venga, decía, ¿no? Y pasábamos con don Mario Mercado y nosotros mirábamos la cara a la secretaria, ¿no? Y como para riesgos de irnos, ¿no? Nos va a atender, nos va a atender. Nosotros entramos donde don Mario Mercado. Tomamos un vuelo expreso que contrató Mario rumbo a Asunción, porque jugábamos en esa época contra equipos paraguayos, uno era Olimpia, el otro Cerro Porteño. Y Mario en el transcurso del vuelo nos decía, bueno, les apuesto a una cosa u otra cosa. Y su vida de Mario siempre era activa en ese aspecto, siempre apostaba, siempre le gustaba estar en desafío, siempre le gustaba ser competitivo permanentemente, desde jugar un cacho, desde jugar cartas. Ya te digo, en ese vuelo de Asunción hemos jugado unas cartas, hemos jugado cacho. Y bueno, como siempre, él felizmente tenía su aire ganador y ganaba. Y yo viajaba mucho por la Philips y una vez yo viajé y estuve en Frankfurt y en el aeropuerto encontré una tienda de delicatessens. Entonces dije, voy a llevar para... Entonces compré pescados y embutidos y toda suerte de cosas y traje vino y todo para... Y los invité acá a esta casa, allí no estaba mi esposa, justamente estaba de viajes. Y nos sentamos y comimos bárbaramente y ya, y Mario siempre sus bromas, ¿no? Entonces ya terminamos de comer, qué bien, Guido. Dice, Mario dice, ¿no están acá cerca las cholas? Sí, claro. ¿No sería bueno ir a comprar unos sándwiches? De hecho, ¿no se han quedado ustedes con hambre? Ese era su estilo, era un hombre con mucho sentido del humor, siempre bromeaba, él se acomodaba y decía, el último en salir del taxi paga, y entonces él era el primero en salir, entonces alguno quedaba
ahí enfrescado en salir más tarde y tenía que pagar el taxi, y así era en la comida, en todo, bueno. Pero era muy divertido y muy buena persona, y era gente muy buena y gente de primera. Yo creo que Mario, su última idea antes de dormir era el Bolívar, y seguramente al despertar era el Bolívar. Recuerdo que él, cuando pasó un momento, y pasamos momentos muy difíciles cuando estaba quebrantada su salud, él estaba en Estados Unidos, estaba hospitalizado, y nosotros reunidos en el centro del Bolívar para saludarlo, para desear que se recupere lo más pronto posible, él nos llamaba la atención. Ya han visto el pase del fulano, ya han visto esto, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están? Es el Mario. Entonces sí, iba a los entrenamientos, miraba, hablaba con el técnico, hablaba con los jugadores, y a los jugadores los trataba con mucho afecto. A todos, sin ninguna distinción. Y entonces, en el momento de entrar al estadio, él era, como le dicen, un loco, ¿no? Pero era una alma que explotaba, pues explosionaba por su Bolívar, y quería tener la vivencia de saber qué pasa en la cancha. Y sí, ves que podía, se metía al camarín, salía con jugadores, se entraba al estadio, daba vueltas, iba y venía, en una inusitada actitud, no de nerviosismo, sino de emociones, ¿no? Y viví el partido. Y créeme que eso nos contagiaba, ¿no? Porque él estaba ahí, viviendo lo que vivían los jugadores, el técnico. Rara vez opinaba con el técnico. Respetaba mucho. Quizás otros dirigentes sí se metían un poco más a hablarle al técnico, ¿no? Pero él era así. Un hombre que emocionaba y se emocionaba. Además era una persona indescifrable, ¿no? Tenía sus, como conocíamos antes, sus locuras, don Mario Mercado. Yo recuerdo que era muy chico, y estábamos con nuestros compañeros en el vestuario de Bolívar, y entra Mario Mercado al final del partido, la Academia había ganado. Y dice, bueno, estoy buscando un periodista joven para que viaje con nosotros al Paraguay, para la Copa Libertadores de América, Cerro Porteño y Olimpia del Paraguay. Porque antes se jugaban dos veces por semana, el martes y el día jueves o viernes se jugaba, y después se retornaba a esta ciudad. Y bueno, yo ya estaba en el vestuario, y cuando entraba Mario siempre todos nos asustábamos, ¿no? Porque a veces no entraba de buen humor, ¿no? Pero esa vez entró, y entró con don Lothar Kerze, bien recuerdo. Usted, aliste sus papeles y nos va a acompañar con la delegación. Era jovencito. La primera vez que había salido del país, y a una invitación de Mario Mercado, el entonces presidente de Bolívar. Y yo tenía muchos problemas, porque para empezar no tenía ni pasaporte, ni conocía el pasaporte. Entonces tuve que hacerme un pasaporte en hoja para viajar al Paraguay. Y en Paraguay nos fuimos a alojar en el Yach, y ahí nos comentó, por ejemplo, don Mario Mercado, que no era nacido en el país, que él había nacido en Paraguay. Y con un grupo de periodistas fuimos a ver su casa en el Paraguay. Y nos mostró algunos detalles importantes de la vida de Mario Mercado, cosa que nosotros ignorábamos, porque pensábamos que él, por entonces ya senador por Potosí, él era boliviano. Y nos contó que su papá estuvo en la Guerra del Chaco. Él había nacido en esa oportunidad, y que días después había sido inscrito en el consulado boliviano. Uno ya no sufre por uno, porque uno ha perdido tantas veces en el fútbol. Yo veo el fútbol desde los 50. Después he estado con Estudiantes en la Argentina. He aprendido a que tu equipo pierde y sabes sobrellevar las derrotas. Pero cuando la gente, yo me acuerdo en Cochabamba, penales contra Real Santa Cruz, un equipazo que armaron, no sé si te acuerdas, cuando estaba
Estaban todos, estaba Reinaldo, estaba Romero, estaban todos. Todo lo que te podía, todo que vos quiser, la ten. Tenían todo, Manchón Rocha y Álvaro Peña, y tenían todo. Y nosotros teníamos un equipo bueno, pero nada más. Y ellos se habían comprado todo porque habían conseguido un dinero. Parece que se ganaron la lotería o algo así y compraron todo. Y los penales. Y yo miraba la tribuna y unos señores con sus hijitos, otros con su esposa cargándola para ver los penales. Y yo decía, yo puedo perder, pero esta gente que a ver se la pasa, a ver el partido, ¿qué creen nosotros? Pero Dios es grande y ganamos en los penales cuando se tuvieron que salir los dos que pateaban mejor los penales porque nos enteramos que, no sé, pues habían hecho algunos acuerdos, no sé. Y lo cierto es que y yo estaba lado a lado con Mario y sufríamos y Mario no le habíamos dicho que cuando se repetían los siguientes cinco... Era mata-mata, que acababa en la primera falla, cuando ahí la pateó alta Álvaro Peña. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Dice, pero falta. No falta ya, Mario, ya somos campeones. Y ahí fuimos pues, a festejar, y ahí se enfermó Mario. Mercado sufrió un fuerte decaimiento. No quiso acudir a la asistencia médica. Pero Guido Loaiza fue persuasivo para que no solo su familia vea una pronta recuperación, sino también el directorio del club, que continuamente andaba pendiente de su salud. La gente decía cualquier cosa, bajó 17 kilos. Y me tocó a mí viajar con él. Y con Betty, su señora, pero estaba muy mal Mario. Entonces yo tenía que pararme adelante, Betty atrás, para que entre o salga del avión. Y en Buenos Aires se puso muy mal. Y no quería que llamemos al médico. Entonces yo entré y le traté un poco duro y le dije, no, pues, no es lo que tú quieras, tu esposa está llorando, viejo, acá estamos muy mal todos porque tú estás mal, y no quieres que traigamos un médico. Le he dicho, yo he llamado a unos amigos y he conseguido el mejor médico que puede venir en Buenos Aires, ¿no? Le dije, el director del Instituto del Diagnóstico. No es barato, Mario, pero va a venir y te va a ver y le vamos a pagar y tienes que curarte, Mario. Así que, por favor, pórtate serio y tal y tal. Entonces, trajimos al doctor. Entró, tardó un montón. Yo charlaba con Betty, ¿por qué tardarán tanto? Y salió vestido. Y me dijo, vamos a tomar un café. Estaba débil, pero el médico le dijo, bueno, usted tiene un virus. Y el virus, como la gripe, también te puede matar una gripe. Este virus lo puede matar. Pero como yo lo veo, usted no se va a morir con esto. Yo, para abreviar todo, le pediría que se vaya a San Diego para que le hagan cultivos, ahí está lo mejor, y le van a hacer los cultivos, y van a ver qué virus es, y le van a atacar ese virus. Y ahí se acaba todo. O sea, no dramatizaremos con esto. O sea, usted ha dejado llevar mucho esto, está muy débil, pero bueno, pero va a salir. Entonces Mario me dijo, vamos, y caminamos hasta... Estábamos en Córdoba y Libertad, me parece. No, en Córdoba y Esmeralda, y caminamos hasta un café, ya se agitó Mario, ahí nos sentamos, bien, estaba muy bien arreglado, no tienes idea cómo estaba de mal, y bueno, ya no podía más, digamos, pero tomamos nuestro café, charlamos y reímos otra vez, y después se fueron con Betty a San Diego, y volvió después de 15 días o 20 días, perfectamente bien.
el hecho que me ha impactado es que Mario estaba delicado, tenía problemas de salud y bebía una especie de un jarabe que seguramente le habían recetado allá en Estados Unidos, y un día no tuvo empacho de sacar el jarabe porque seguramente estaría un poquito delicado y se sirvió el jarabe. Y yo le pregunté, ¿qué tiene don Mario? Le decía, ¿no? Y ah, hijo, vos no sabes lo que es mi salud, me decía, ¿no? Entonces tomó el jarabe. ¿Quién sabe fue el encuentro más próximo con la persona? Ya en un momento que también la salud le flaqueaba a don Mario, y entonces tomaba una especie, un frasco de color blanco tomaba él. Y creo que muy pocas veces lo he visto en conferencias de prensa, o seguramente con su dirigencia, quién sabe, con su grupo más cercano lo ha debido hacer, pero esa vez lo hizo conmigo y me impactó realmente, porque supimos después que tenía algunos problemitas de salud y que, bueno, viajaba permanentemente a Estados Unidos para hacerse atender por esa situación. Mercado y su directorio también vivieron pasajes simpáticos, de esos inesperados que se presentan en la actividad diaria. Le decían loco porque tenía actitudes que sorprendían a todos, cambios abruptos. Él a veces nos reunía a Mario Paz y a mí, nos decía: tienen que ir a donde determinados dirigentes, o que me han prometido darnos una ayuda. Inclusive, es una anécdota que le voy a contar, fuimos con Mario Paz, no precisamente al Sunset, el Sunset era un lugar en el Prado, pero ese directivo tenía otro en la calle, no me acuerdo la calle, y queríamos entrar porque teníamos que buscarlo al dueño, que era socio del Bolívar, que se había comprometido a darnos una ayuda. O sea que esa vez el directorio, la gente iba, pedía, o sea que no esperaba que le caigan las cosas de arriba, ¿no? Quisimos entrar con Mario y no nos dejaron entrar, porque dice, se entraba por pareja, no podíamos entrar así. Así que bueno, nos la arreglamos con Mario, entramos, efectivamente nos dio la ayuda, y así Mario se preocupaba y hablaba con diferentes personas, ¿no? Yo a través de eso he llegado a conocer a muchísimas personas, porque Mario decía, a ver, vayan allí, vayan allá. Él conversaba con la gente. Eso le quiero comentar, la gran preocupación que él siempre ha tenido para que no le falte en lo posible nada a la institución, ¿no? Además, Mario no dejaba que entre nadie a su oficina que no le pida algo para el Bolívar. Él decía, yo nunca he pedido nada para mí, pero no debe haber nadie al que no, yo no le haya pedido algo para el Bolívar. ¿Qué vas a dar para el Bolívar? No, bueno, se ha vendido al Perú. ¿Y qué vas a dar para traer a Girano? Entonces, a todo el mundo le pedía algo para el Bolívar, y a todos, a nosotros también. Entonces, mira, está Cibarelli. Mario, ya lo he conseguido a Cibarelli, ya lo ha convencido, ya está yendo y tal. Pero ¿cómo hacemos con la plata? No, da tú, y a la vuelta yo te voy a devolver. La vuelta. Mario, devolveme la plata de Cibarelli. No, pues, tú ponlo a Cibarelli al Bolívar, contribuí con algo, Guido. Y así era, una cosa y otra, y todo el mundo daba, pues todo el mundo ponía para el Bolívar. Entrabas a la primera reunión de directorio y firmabas una letra de $1,000. Acá, para sentarse aquí, hay que firmar una letra de $1,000. ¡Pin! Lothar ha dejado la gran parte de la carreta en el Bolívar. Una vez me llamó su socio y me dijo, mira, nos va bárbaro en la carreta. Yo saco plata y Lothar vales del Bolívar. Había ya disposiciones en que los presidentes ni los dirigentes podían estar en el campo de juego.
y había una banqueta donde ahí atrás se sentaban los que eran los médicos de turno, la gente que iba a hacer el doping y los dos delegados que se sentaban, y ahí se sentaba Mario Mercado. Él nunca, creo que yo sepa, muy pocas veces ha debido ver los partidos desde el sector de las tribunas. Si no me falla la memoria, nunca lo vi a Mario Mercado en el sector de la tribuna. Partidos de Copa Libertadores de América donde el acceso era restringido para la dirigencia, yo no sé de qué privilegio gozaba Mario Mercado, pero Mario Mercado estaba sentado. Y el vedor del partido estaba a su lado y no le decía absolutamente nada. Era un derecho adquirido de Mario Mercado. Y entraba con su perramo de color café, yo recuerdo, con su bufanda del Bolívar. Así era Mario Mercado. Era un hombre que caminaba cuando el equipo perdía porque se ponía nervioso, era muy evidente. Pero, y finalmente también celebraba los goles, levantaba los puños. No era de los hombres que hacía show, un espectáculo, ¿no? Levantaba las manos ahí como signo de triunfo con el equipo, y terminado el partido iba y se abrazaba con el técnico, con los jugadores de turno, quienes estaban. Ese era Mario Mercado, imponente desde su personalidad, desde su presencia. Muy pocas veces se lo ha visto sonreír, a no ser en una y otra cosa, pero muy pocas veces. Pues siempre un hombre serio, un hombre muy parco, de pocas palabras para quienes no lo conocían, y para quienes lo conocíamos, que éramos chicos en esa época, nos reclamaba una jugada, otra jugada, y él venía y nos comentaba, y nosotros atendíamos siempre a don Mario Mercado. Él fue un hombre muy respetuoso de los rivales, por ejemplo del Stronger. Te decía, fue su primer socio en Achumar, en el complejo, pero siempre les decía al equipo y a los dirigentes: respetemos a los demás, así nos van a respetar a nosotros. Ese fue Mario, un hombre que nos enseñó que para ser del Bolívar dirigente tenías que tener dignidad y decencia. No, Mario era calentón también, ¿no? Era calentón, no se daban los resultados y te decía: no, no han armado bien el equipo, tiene que hacerse así, de esta forma. Gozaba, y lo tengo que decir, cosa que no vemos en los dirigentes de ahora, la admiración de los periodistas, la admiración por la persona. Porque realmente, al igual que de Rafael Mendoza, y eso no lo quiero dejar de lado a don Rafael, uno con una faceta más diferente, más bonachón, mucho más amigo de los periodistas, pero el otro también en esa tarea, pero también otras veces muy distante de nosotros, ¿no? Cuando los resultados no daban. Ese era Mario Mercado, reitero, hoy no encuentro un dirigente, y lo tengo que decir con la más absoluta tranquilidad del caso, y además evocando a grandes hombres que hemos visto en el fútbol, que haya gozado de tanto prestigio y fundamentalmente de tanto respeto de los periodistas de esa época, pero también de los dirigentes de la Conmebol, que no dejaban de lado elogios para Mario Mercado en la forma como conducía Bolívar. Otra de sus facetas fue el desprendimiento. Cuando Guido Loaiza, que era uno de sus alfiles en el trabajo, decidió ir a la Federación Boliviana de Fútbol, Mercado aceptó su salida del club y el apoyo siguió siendo constante al dirigente amigo, que luego hizo una gran gestión federativa. Fui a la federación. No, el Bolívar nunca había tenido un dirigente de Bolívar como presidente de la federación, porque Mauro Cuellar no era del Bolívar, era del Universitario, cuando fue presidente de la federación. Y se creó la liga. De modo que nunca habíamos tenido y había que hacer una buena gestión. Hablamos con Mario, a Mario le dolió bastante, pero me dijo: no, tienes que ir. Y lo único que me reflexionó Mario es que me dijo: mira, yo te puedo dar una decena de dirigentes que han metido plata a sus clubes, pero no te puedo dar ni un nombre
de alguien que haya metido un peso para la Federación Boliviana de Fútbol, y tú estás haciendo la locura de meter tu plata a la Federación. Yo le dije, es que no hay forma, si uno se mete en algo tiene que apostar, y hay que apostar, y así fue. Y entonces el Bolívar, el proyecto de la Federación y del nació en las oficinas del Bolívar, con Percy Lusa, y cuando fuimos a Sucre, también fue un proyecto bolivarista, y fueron Percy y también fue Fernando Dips. Entonces fuimos ahí, yo expliqué el proyecto a los de la Liga, expliqué el proyecto a los de la asociaciones, y bueno, salí presidente, Mario se alegró mucho, y bueno, nadie creía, eso sí, nadie creía en que nos podía ir más o menos bien, no, y no era uno, es decir, nadie creía en el país, no. A mí me agarró un famoso periodista cochabambino, que no recuerdo el nombre ahora, pero muy famoso, un señor mayor. Me dijo, no mienta más, ingeniero, que tenemos una chance de ir al Mundial y que vamos a hacer el edificio en Cochabamba, no mienta, me dijo. Yo le dije, déjeme el beneficio de la duda y vamos a ver qué pasa. Y claro, él después de un tiempo dijo, no, yo no lo voy a decir verbalmente, lo voy a escribir, y lo puso, ¿no?, que habíamos hecho más de lo que habíamos prometido. Entonces con Mario tuvimos esa gran relación, y para mí fue un maestro. Para mí fue un maestro Mario por la forma de conducir. El 21 de enero de 1995 cayó en sábado. Ese día, en la ciudad de Sucre, iba a realizarse una reunión grande del fútbol boliviano. Mercado llevaba ideas para darle un giro a la competencia, para que ésta mejore y se maneje al mismo tiempo con una nueva estructura. Viajó en su avión particular. Estaba con él Germán Jordán, que era delegado de Bolívar en la Liga, e invitó al delegado atigrado Rodolfo Flores Morelli. La nave despegó temprano desde el Alto con destino a la capital, pero antes debía hacer una escala en Oruro, donde los esperaba José Sánchez, presidente de San José. Sánchez se sumó al grupo y la nave empezó a carretear y luego a despegar. Pero a poco de levantar vuelo, sufrió el apagón de un motor y se precipitó a tierra. Fallecieron Mercado y Jordán. Salvaron la vida Flores Morelli, Sánchez y el piloto de la nave, la que, poco después de caer, se incendió y terminó totalmente calcinada. El día viernes anterior, el día viernes, tuvimos una cena que después se llamó la última cena, en la casa de Mario Pasamor. Estuvimos casi todos los dirigentes en esa cena. Él nos convocó y pidió, qué sé yo, porque se había programado el viaje al día siguiente a Sucre. Llegó tarde esa noche. Lo esperábamos. ¿Por qué no llega el Mario? Queremos cenar más o menos, ¿no? Llegó como a las 10:15, me imagino, un poco tarde. Y se sentó a mi lado. Estaba Guillermo Monge, Miriam Saiduni, me voy a sentar con ustedes. Y me pregunta y me dice, ¿mañana quieres ir en el viaje? Ah,
Ah, pero me dice, pero tú no estás muy de acuerdo en que yo haga este viaje. Así que mejor no, porque él era de improntas de esa naturaleza. Se para y a todos y cada uno de nosotros nos recomienda, nos da unas lecciones y nos deja unas tareas que cumplir. Y en el murmullo nuestro, en los corrillos que habíamos hecho en la casa de Mario Paz, decíamos, ¿qué le pasa a este loco que nos está dejando tareas? Y fue así, Gustavo. A todos nos dio alguna lección, alguna recomendación, alguna tarea por el Bolívar. Yo esa noticia la tengo fresquita, fresquita en mi memoria. Yo vivía en Miraflores, en la calle Cisneros. Estábamos tomando desayuno en mi casa. Y la radio avisó que había un accidente donde decía que había muerto Mario Mercado, y se confundieron, si me dieron otro nombre, no me acuerdo ya bien, y Jerry Jordán. Yo me acuerdo que me vino una especie de desvanecimiento. Después me dijeron que mi presión me había bajado en una forma increíble. Y me imagino que deben ser cuestiones de segundos o de minutos, pero cuando volví, yo le dije, ¿me he soñado o es cierto lo de Mario? No, es cierto. Y para mí ha sido, Gustavo, como si hubieran arrancado un pedazo de mi humanidad. Usted sabe el cariño que uno les tiene a sus padres, a sus hijos, es diferente del cariño que uno le tiene a un amigo, ¿no? Y con todo lo que yo le cuento, Mario llegó a ser muy amigo mío, muy amigo mío. Así que para mí ha sido algo terrible que jamás me voy a olvidar. Cuando anunciaron esos, la muerte, después ya no me acuerdo mucho más porque me vino ese desvanecimiento. Ah, fue un día penoso. Yo estaba en el tenis, era un sábado. Era un sábado. Y salí del tenis y me pareció escuchar que había un accidente. Entonces me llamaron para decirme, dice que ha muerto Percy Lusa. ¿Cómo Percy Lusa? Sí, porque había un accidente con Mario Mercado y dice que Percy estaba ahí. ¿Y qué es de Mario? No dicen claro, pero parece que hay muertos, me dijeron. Uy, ya me asusté, pues ya empecé ahí, tan, tan, tan. Y al poco rato me dijeron, han muerto Mario y Jerry. Y no era Percy, era Flores Morelli, pero que se había salvado. Pero cuando vieron un dirigente con bigotitos ahí, entonces pensaron muchos que no sabían que era Percy, que seguramente era un poco más conocido que Flores Morelli en ese tiempo, no sé. Ah, no, fue tremendo, pues. No, pues nos pasamos todo el día y después la noche llegaron los restos. Fue tremendo, fue un golpe muy, muy duro que tuvimos que absorber. Fue muy grave, muy, muy triste la partida de Mario y de Jerry. Y siempre por el fútbol. Un hombre que ha dado todo, todo, hasta su vida por el fútbol. Porque él estaba yendo a Sucre y pasando por Oruro para buscarlo a Sánchez, presidente de San José, para ir a Sucre y tratar de cambiar la estructura del fútbol. Siempre tratando de mejorar las cosas. Ese era Mario. ¿Cómo lo extrañamos? Estaba en casa. Era temprano en la mañana, más o menos a las 9:30.
y recibo una llamada de Mario Paz. Y Mario Paz me dice: ha habido un accidente en Oruro, quisiera ir a ver, vamos a ver contigo. Y bueno, ya a partir de ese momento se suscitaron las noticias. Fui a buscarlo a Mario, a su casa. Quisimos ir hasta Oruro, pudimos llegar al Alto. Cuando ya llegaron los restos de Mario, los recogimos y de ahí, del 21 de enero, de esa fecha también en la que sucedió el accidente, bajamos con los restos de Mario al Gran Centro Club Bolívar, donde se lo veló y se le dio el último adiós. A ver, esa es una situación bien, bien complicada. Nosotros nos encontramos, el Grupo Deporte Total, en un evento de fútbol de salón el día que falleció Mario Mercado. Y Toto nos llama a todos para que nos constituyamos en ese momento en Telesistema Boliviano, que era el canal, y nos dice: bueno, van a mandar imágenes de Oruro del fallecimiento de Mario Mercado. Y pasó que nosotros teníamos la parábola en el tercer piso, llegó al despacho por Entel, y el despacho de Entel tenía las imágenes más crudas de Mario Mercado. Más crudas, acompañada de Jerry. Y Toto en ese momento se pone ahí en campaña y anuncia un extra. Ni siquiera le hemos editado esas imágenes. Fueron la primera y la única vez que a eso de las 12 de la tarde, 2 y media de la tarde, se pasaron las imágenes crudas de la parábola a la máquina para mandar la señal a nivel de todo el país, y le mandamos así. Y cuando Toto me preguntó: uy, pero no hemos editado, ¿no? ¿De qué ha muerto? Me va a preguntar la gente. Bueno, murió lastimosamente un accidente aéreo, y eso se pudo rescatar en imágenes. Y realmente fue muy, muy, muy duro. Yo estaba en el Mercado Rodríguez haciendo mercado con mi esposa. Entro a un local y escucho en la radio la noticia del accidente. Se me volcó el corazón, te digo. De esa manera me enteré. Corrimos a reunirnos todos los que podíamos, porque no podíamos creer de esa fatalidad. Habíamos perdido a Mario y a Jerry Jordán. Fue duro. Lo más duro que nos pasó como amigos de Mario. Su pérdida. Perdimos todo, sin duda. ¿Sabes? Pienso que hay seres que llegan con antelación a la vida, con un propósito y una misión casi sobrenatural, diría yo, a cumplir misiones. Llegan a tiempo, como Mario, un hacedor, un hombre que llega a hacer cosas por su país, por su familia, por los amigos, por su Bolívar. Y esos seres también se van a tiempo, porque ya dejaron el legado, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya cumplieron una misión. Pienso que Mario fue uno de esos seres. Un profundo pesar. Yo tengo un aprecio especial por Bolívar. Yo tengo un cariño especial por Bolívar, pero por Mario Mercado. Porque reconoció mi labor de jovencito y me mandó al Paraguay para hacer los partidos de la Copa Libertadores de América. Fuimos con Don Tito y otros colegas más.
y me reconoció lo que pocas veces los dirigentes te reconocen. Y era muy chico, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces con Mario he aprendido de él? Porque realmente era un hombre que visionario, era un hombre que te ayudaba, te colaboraba, y mucho más a los jóvenes, teníamos un sentimiento especial. Y desde esa vez yo he sentido un cariño muy especial por Bolívar, pero en especial por su presidente, Mario Mercado. Mario Mercado no solo dejó equipos campeones e infraestructura deportiva, sino también un legado, su forma de trabajar. Ese corazón celeste y apasionado es la herencia más valiosa que dejó a las generaciones que formó y también a las que se incorporaron después a la familia bolivarista. Yo no creí cuando se fue, me dolió tanto, pero jamás pensé que iba a dejar el agujero que dejó en el Bolívar, en La Paz y en Bolivia. Dejó un vacío enorme, Mario. Él llenaba muchas cosas. Entonces, bueno, nosotros estamos para eso, para recordarle y para rendirle un homenaje, haciendo que su Bolívar esté bien, que gane en la Copa, que gane la Copa Libertadores, que nos encuentre ahora campeones del fútbol boliviano. Y yo creo que lo que yo he hecho en el Bolívar y lo que muchos dirigentes han hecho en el Bolívar ha sido por la enseñanza de Mario Mercado. Mario Mercado nos ha enseñado a quererlo al Bolívar, a preocuparnos del Bolívar, a ser justos con el Bolívar, a dar cualquier sacrificio por Bolívar. Eso nos ha enseñado Mario. Y yo creo que en gran parte, por esa enseñanza de Mario, año tras año, el Bolívar también ha ido creciendo más y más, como lo vemos ahora, ¿no es cierto? Mario es el liderazgo de lo que se pretende en una dirigencia, ¿no? Él representa una etapa del bolivarismo, de la institución, seguramente la más importante, porque es a partir de esa presidencia cuando el Bolívar obtiene una nueva tonalidad, una nueva personalidad y una forma de mirar el futuro como una de las principales, si no la principal institución deportiva. Y es él el que ha trabajado, el que ha construido esa identidad. Es él el que, mira, ¿sabes qué decía? Ser del Bolívar es tener dignidad y decencia. Hay un dicho popular que dice, los clubes tienen los dirigentes que merecen, más o menos, ¿verdad? Para no extrapolarlo al país. Y el Bolívar se merecía tener esa calidad de presidente y de dirigente, sin duda, porque hacíamos escuela con él, porque nunca fue un hombre que daba, él daba, no se aprovechaba. Él daba su tiempo, su conocimiento, su entrega, su dinero por el Bolívar. Y quería además que sean los, ¿sabes? Decía, a través del deporte los niños y los niños se hacen gentes de bien. Entonces, ese es Mario Mercado. Y entonces cuando nos deja semejante personalidad, semejante vocación de servicio, de entrega, de liderazgo, nos deja una institución tan fortalecida, tan importante a nivel internacional, que ese es uno de sus grandes legados. Y Mario me dio las lecciones, por ejemplo, esas de que, y él me tomó a mí así a su cargo,
que él me tenía que formar para ser un buen dirigente, para que yo forme después otros dirigentes, que esa era la clave para él de la continuidad del club, ¿no? De generar ese círculo virtuoso de gente. Y por eso siempre se habla que el Bolívar tiene los mejores dirigentes. Eso empezó Mario. Era impresionante cuando uno iba a las oficinas de Musa, de la empresa de Mario. Ahí uno encontraba lo mejor de Bolivia. Los mejores profesionales. Uno encontraba a Ronald McLean, al ingeniero Carlos Miranda, es decir, a los mejores profesionales que uno se podía imaginar, los encontraba en las oficinas de Mario. Mario siempre buscaba la mejor gente para sus empresas y para el Bolívar. Entonces él decía, hay que traerlos y hay que formarlos, que se creen en el estilo bolivarista de hacer gestión. Y yo me alegro de eso porque él me formó a mí. Y por ejemplo, yo le formaba a Marcelo. Ha venido un chico que no sabía mucho de fútbol y era un empresario que estaba en sus primeros pasos y tal. Y bueno, se ha convertido en un empresario fantástico, de un nivel extraordinario, que en Bolivia no existe. Y bueno, pero nosotros lo hemos metido al fútbol. ¿Cómo hay que hacer Bolívar, ¿no? ¿Qué significa ser Bolívar? Y eso uno lo mama y lo aprende, ¿no? Estoy seguro que muchos clubes eso no te lo dan. Para Mario, el Club Bolívar fue realmente lo más importante. Y nosotros tomamos ese camino y seguimos con la lógica de Mario, porque Mario lo hacía con sentimiento, con pasión, con cariño, y eso es como debemos trabajar todos los bolivaristas, y seguimos ese camino, esa huella. Así que para Mario, para nosotros fue realmente la piedra fundamental del bolivarismo. Con él empezamos la construcción del estadio de Tembladerani, con gran esfuerzo de Mario, de los otros dirigentes. Y Mario fue un emblema dentro de la institución. Por eso hasta ahora lo seguimos recordando y lo recordaremos siempre a Mario, porque su aporte fue fundamental para consolidar la vida celeste. Mario Mercado es de los hombres y los seres que siempre van a ser recordados, queridos y extrañados. En todos los órdenes, creo nacional, pero en el Bolívar sí. Se lo extraña por ese don que tenía, por esa manera de amar el Bolívar, por esa manera y forma de crear, de ser un hacedor, de haber construido el Bolívar como es, ¿no? Cada vez lo recordamos con añoranza, sí, pero con un enorme agradecimiento por su vida y su entrega al Bolívar. Son pocos los seres o los hombres que no pasan intrascendentes. Mario trascendió a la vida, trascendió a la institución, por eso vive en nosotros permanentemente. Siempre celeste ha flameado, en victoria y en derrota, siempre celeste ha flameado.